Bom dia a todos, bom dia de volta ao nosso segundo dia do Simpar 2022. É com imenso prazer que eu gostaria de convidar a professora Milene para realizar a introdução é, do professor Antônio Aguado, da Universidade Politécnica da Catalunha. Professora Milene. Buenos dias a todos. Então, é com muito prazer que vou introduzir o professor Antônio Aguado. es profesor catedrático emérito de la universidad politécnica de cataluña en barcelona, españa. también pertenece al departamento de ingeniería civil y ambiental en el programa de doctorado de ingeniería de la construcción. profesor con larga experiencia en los estudios de investigación de presas, de daños, de degradación, también monitoramiento de las presas en españa y también en la parte de hormigón reforzados con fibra y además es mi estimado director de tesis. Profesor, muchas gracias otra vez más por aceptar nuestra invitación, compartir tus conocimientos con nosotros y te dejo con la palabra. Muy bien, muchas gracias. Eh... Eso, después de, de ver las imágenes bonitas que hemos visto de, de Turquía y de la, de, de la Capadocia o de Stan, y también de Estambul y de tus palabras, eh, no sé si meteremos ahora un tema tan duro como puede ser el tema del hormigón y presas. Bueno, vamos a, a intentarlo. Me diré, ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Vale, perfecto. Eh, sin más, me, eh, se me ha pedido que hable del tema de, de presas de hormigón y lo, o, en vez de hacerlo excesivamente teórico, lo intentaremos hacer eh, relativamente práctico en el sentido de eh, en base a, a, a experiencias eh, tanto en investigación como de transferencia de tecnología. Eh, con presas españolas. Hay que decir que eh, ahí tenemos un mapa de España, que fijémonos que de las 1.100 a, a 1.200 presas que hay en España, que es un país con amplia experiencia, uno de los primeros a nivel mundial en el tema de presas, el 55% son de presas de hormigón. Y lo que es muy relevante a tener presente es que más del 60 al 70% tienen más de 30 años que es un porcentaje elevado. Eh, de, de ellos, para que veamos un poco eh, los daños que pueden existir, eh, el porcentaje es relativamente pequeño, ¿sí? eh, del 10 al, al 12% de las presas. Y roturas que tengamos constancia en España es eh, en el entorno de 10... Eh, en total, que son relativamente eh, pocas. ¿Mm? Luego, el mayor problema que tiene eh, las, eh, o la preocupación mayor de los gestores del mundo de presas es la rotura por las consecuencias graves que se pueden dar. Y eh, especialmente a nivel mundial, pues son bien casos conocidos lo de las presas de Bayón o Malpaset. Hay otras muchas que han tenido problemas. Todas ellas, cuando se han dado problemas, ha supuesto cambios en normativas. En, eh, pero hoy, en, en vez de hablar de todas en general, nos centraremos más en las de eh, problemas que pueden aparecer por expansiones en el hormigón. ¿vale? Eh, de las cuales en España hay eh, unas 20 reconocidas que están en, en es, eh, en, eh, ahí están señaladas más o menos con puntos. ¿eh? Eh, y. Eh, lo que quiero expresar es que pueden aparecer en distintos tipos de terreno, por ejemplo, las silicias que vemos por el entorno de Galicia, la frontera con Portugal eh, o, o, o el sistema ibérico, eh, ahí eh, tiene eh, un tipo, ese tipo de terreno puede dar a un fruto de, re, de reacción, que es al alcaliárido. Mientras que las que tenemos más aquí en el Pirineo, puede haber parte eh, debido a ese origen, pero también eh, parte debido a, a ataque sulfático interno, que me consta que en Brasil también existe alguna presa que tiene esta tipología. Lo que quiero decir es que eh, el tipo de terreno eh, de árido, en definitiva, eh, que obtengamos para hacer el hormigón puede influir en eh, qué tipo de eh, componente expansivo pueda tener. Eh, pero dice, ¿y por qué estas expansiones y se centran fundamentalmente en los áridos? Pues eh, hay que entender eh, las condiciones de construcción de presas que hemos dicho que son muy, bastante antiguas, eh, con más de 30 años to prácticamente todas ellas. Primero son grandes volúmenes de hormigón, eh, construidas muchas veces en zonas geográficas eh, alejanas de centros urbanos, ¿eh? con lo cual... Para reducir temas de transporte se, usa, se utilizan áridos de la zona y que la cantidad de cemento, evidentemente, como son grandes volúmenes y por temas térmicos de la hidratación del cemento, se intenta buscar las mínimas cantidades de cemento. Después, eh, en consecuencia, se utilizaban áridos de la zona que en el momento que se construyeron hace 50, 60 años, pues el grado de conocimiento que se tenía era eh, relativamente bajo y eso daba lugar a una serie de problemas potenciales de expansiones que se han ido conociendo con posterioridad eh, se han ido conociendo con posterioridad eh, hay que señalar que nos vamos a centrar fundamentalmente en estas expansiones más que en otras que pueden darse como ejemplo eh, eh, empujes diferenciales de los estribos fruto por ejemplo de, de, de de una expansión propia del estribo, el estribo al descarnar para uh, poner la presa, uh, apoyar la presa. Pero ¿cuándo aparecen estos problemas? Démonos cuenta, eh, a mí esta gráfica que adjunto me gusta utilizarla porque hay un paralelismo enorme entre lo que les pasa la, a las estructuras y las presas no deja de ser una estructura, con las personas. Eh, ¿Por qué? Porque, eh, fijémonos, problemas, eh, alguno puede discrepar de esto, pero, pero la verdad es que es frecuente que aparezcan en primeras edades eh, en, del ser humano eh, problemas. Cuando somos niños, los que eh, hemos, eh, somos padres y tal, eh, podemos certificar que es cuando más vamos al médico para llevar a los chavales que tienen un catarro, un constipado o lo que sea. ¿Mm? Después hay una etapa de, eh, de la juventud de estabilización para después ir incrementando eh, poco a poco con el tiempo. Y cuando nos hacemos eh, mayores, como me toca a mí en este momento, pues empiezan a aparecer más problemas. Pero eso le pasa también a las presas. Cuando o una, una estructura, y de ahí viene que eh, el seguro decenal que hay en edificación, ¿por qué? Porque puede aparecer vicios ocultos en los diez primeros años. ¿Vale? luego este ejemplo yo creo que es muy claro para visualizar eh, el comportamiento comparado con la, el comportamiento físico con las personas eh, después cuál es el objetivo pues hablar de la metodología del diagnóstico de presas explicar la reacción del ataque sulfático o, o interno explicarla un poquito, Ver qué influencia puede tener, qué efectos estructurales y locales tienen estas reacciones, y visualizarlo en diversos casos en empresas españolas. ¿Vale? Y lo que es muy importante es, y lo quiero ilustrar con esa figura, es que hay que tener una visión global, no solo local. ¿eh? También hay que mirar el microscopio, como ya veremos. Pero lo que es importante, y yo doy mucho peso a lo que es el médico generalista, más que el especialista, para lo que es la gestión del problema global de la presa. Por otro lado, es importante ver que hay que utilizar complementariedad de técnicas. En definitiva, buscar el apoyo de especialistas. Y una cosa muy presente es que la presa no deja ser el enfermo, es el mejor laboratorio que puedes tener. Y con lo cual, es muy importante... Preguntar a los técnicos de explotación, los que viven el día a día de la presa. Y es esto, estas tres ideas yo creo que son importantes para avanzar en el, en el método de dar respuesta. La presa, por otro lado, es un muy buen ejemplo de lo que sería lo que le pasa a, a, perdona, lo que le pasa a nivel microescala se refleja a nivel macroscala es igual que en el ser humano si tenemos un problema de hígado pues lo podemos ver a lo mejor en el color amarillo de la piel vale en síntomas de a nivel macroscala pues aquí pasa lo mismo eh, fijémonos que puede haber eh, un comportamiento a nivel del árido y la interacción con el cemento de problemas de expansión que se reflejará en fisuras a nivel mesoestructural en elementos como veis ahí a la izquierda o en movimientos, por ejemplo, eh, de aguas arriba o aguas abajo, igual me da de la presa, ¿vale? Luego es muy importante tener en cuenta esa conexión y en definitiva las técnicas complementarias que podemos tener desde temas de petrografía, de fisicoquímica, de simulación numérica a, a nivel mesoestructura o, o macroestructura y una cosa que es muy importante, en mi opinión, es la inspección visual. Eh, podrá haber muchos sistemas de medidas, pero eh, es fundamental eh, el ver, el tocar el hormigón de esa presa para poder hacerse una composición. Y lo que es eh, interesante es que hay que ir a planteamientos acoplados entre los diferentes niveles. No solo. Desacoplados por un especialista u otro. Va, ¿vale? Por otro lado, eh, insistiendo en, en este nivel, está en lo que hablábamos de tratamiento separativo o, o médico especialista, eh, o médico integrado o médico de cabecera. En mi opinión, para tener en cuenta todos los factores, es mejor eh, tener presente esa visión como si fuese un puzzle, tener la visión global del eh, médico de cabecera, ¿eh? pero contando con los especialistas. Entonces, dentro del, del método de diagnóstico, una cosa que es importante es la documentación, que puede ser externa, y aquí, por ejemplo, pongo un, un ejemplo que sirvió muy bien para, uh, en este caso, el Instituto Geológico Minero de España pero estoy seguro que en, en Brasil pues habrá eh, algo totalmente similar y eh, que viene bien para centrar eh, el problema. Y veis ahí cuatro presas ABCD que están ubicadas en distintas zonas, pero en la misma formación geológica. Y como los áridos los sacaron de esa formación geológica, los problemas son similares, aunque la distancia puede ser de 40 kilómetros entre la A con el grupo BCD. ¿eh? Eh, y es importante apoyarse en la información externa. Otro ejemplo que vemos aquí, eh, aquí ves, eh, en, es un río en Galicia, hay un, este embalse y vemos que el, eh, por el mapa geológico de España, pues que hay unas fallas en, en el estribo de la margen derecha y eso eh, lo que hace es unos empujes en la propia, cuando abres una herida en definitiva en un macizo, pues intenta, como en la piel del ser humano, cicatrizar. Esa cicatrización supone un incremento de volumen. Y ese incremento de volumen lo que implica son unos empujes eh, al, a los estribos, de los estribos a la presa. Otra información puede ser, como decíamos antes, externa, pero también puede ser la interna. Y en la interna está... El libro de presas como elemento importante, eh, por lo menos existe en España, y estoy seguro que también en Brasil, que es un poco el histórico, la de la documentación. Y aquí eh, vemos en, en otra presa eh, que también tenía problemas de expansiones, vemos que en el círculo o en la elipse pequeña fue el primer frente que eh, abrieron. Eh, para obtener el árido de la presa, que es de, donde, de coronación, de donde se ha sacado la foto, en definitiva, muy próximo. Y eh, después abandonaron ese frente y se fueron al otro. Eh, ¿Por qué? Pues porque en ese primer frente, pues había unos compuestos de hierro que les estuvieron dando problemas, mientras que el segundo, eh, ya veis que la localización es muy próxima, pues no tenían ese problema. vale y, una cosa que quiere apuntar esta figura que hay abajo a la derecha es que estas obras, esto era donde apoyaban la central de hormigonado que está un poco a la izquierda de esas canteras y vemos que tiene fisuración que es interesante no solo centrarse en la visita técnica, como veremos a continuación en la presa, sino en otras zonas. Vemos que durante la visita hay que tener una cosa muy clara, tenerla preparada y tener una actitud eh, un poco de, de, de ausentarte de las influencias. ¿Qué quiero decir? Esto es importante para mí. Eh, primero hay que preparar bien la visita, qué hay que llevar, qué no hay que llevar o tal. Pero lo segundo es, cuando vas de visita, no, de, no dejes que te influyan los que por allí... Eh, puedan aparecer o te vayan a acompañar porque pueden influir en tu opinión es importante que tú tengas qué quieres ver eh, principalmente y después que les preguntes pero después no tanto durante porque si no te pueden distraer vale entonces de la visita puntos importantes saber evidentemente la formación geológica ya sea de la cantera si es de proximidad o los estribos la visita del exterior de la empresa, en definitiva, lo que decíamos, estructuras auxiliares, ver un poco la interacción suelo-estructura, importante. La visita en el cuerpo de presa, ya sea en coronación, galerías o paramentos, o en los órganos a fines de presa, aliviadero, desagües y elementos móviles. Y esta es muy importante, este aspecto, porque como tengan eh, compuertas, eh, si hay expansiones, pueden acodalar los equipos. Cuando veamos que hay un mal funcionamiento de equipos, puede ser por expansiones o por del propio hormigón o del empuje de los estribos. Y es importante poder diferenciar y estar atento a estos órganos afines. Para, para ayudar, en, he puesto algunas eh, referencias. Eh, de artículos publicados al respecto por si alguno tiene curiosidad después de poderlo eh, ir a ver. ¿Mm? Otro aspecto es, estas eh, expansiones eh, se producen, en, si está armado no se van a producir. Eh, pues veamos aquí cuatro fotos que, que vemos. Eh, so, so, en la primera puede ser, eh, un, era un monolito de... Es una estructura auxiliar, un monolito de recordatorio de cuando se hizo la presa, y fijémonos que es eh, la del año 63, pero ya veis que es en, en cimentación, en apoyos de elementos auxiliares, como tenéis ahí a la izquierda, veis la apertura que puede llegar, eh, que no son de milímetros, son de centímetros las aperturas que esas expansiones pueden dar lugar. Ya veis que se produce incluso una cierta curvatura de esos elementos aparte de la fisuración importante, y abajo a la derecha tenéis los dientes de pie de presa que van siempre muy armados, pues lógicamente las expansiones eh, lo que hacen es, como eh, producen unas tracciones al expansionarse, se fisuran y después es cuando trabajará la, la armadura, pero no antes, por ejemplo en este caso de, de los pie, dientes de pie de presa. La, las fisuras que podemos ver por estas causas pueden ser fundamentalmente dos. En las primeras, en la AB, son fisuras enramadas, que es muy característica. Una expansión, ya sea de ataque sulfático interno, ya sea de alcalí árido, lo que crea es como una fisuración en mapa o una fisuración enramada. ¿Vale? Esa es muy característica. Y podéis ver que por los labios de fisura, pueden aparecer ocres cuando a lo mejor es un compuesto de hierro, un ataque sulfático interno el que se está uh, eh, oxidando, eh, o bien puede ser geles de un ataque alcaliárido. Luego, simplemente en la inspección visual ya te puede hacer un acercamiento, aunque hay que diferenciar a veces que en, en esta reacción, eh, eh, ahí tenéis, eh, porque corresponde a cementos donde había calibre, Carbonato cálcico que, que suele haber con frecuencia en muchas estalactitas, ya en muchas presas, las estalactitas ya eh, de presas antiguas. Pero otro tipo de, de fisuras que también suele aparecer es en la interacción terreno-estructura, que es eh, el con el estribo, que son unas fisuras un poco inclinadas, sobre las que luego volverá a insistir. Eh, puede ser, podrían ser detongadas, pero son usualmente de la interacción terreno-estructura. Eh, terreno si ahora de, dedicamos eh, tres diapositivas al ataque sulfático interno, vemos que eh, en este caso los áridos mmm, se oxida el compuesto que tenga ya sea pirita o pirrotina y ese, eh, el producto de esa primera reacción de la R1 es con el cemento da eh, otra reacción, la R2. ¿vale? Eh, luego lo que es importante es, eh, mientras que en el ataque, su, su, en, el ataque eh, en la caliárido eh, hay una, aquí principalmente hay esas dos. Primero se oxida el árido y después eh, el compuesto este es el que ataca eh, el otro componente. Pero eh, fijémonos, si aquí como vemos en la reacción 2, necesita agua y necesita, uh, o, 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 se necesita oxígeno en la primera, fijémonos, en la primera reacción se necesita oxígeno, pues démonos cuenta que el agua de paramento aguas arriba tiene, en medir, y a medida que la profundidad va bajando, menos oxígeno que el agua del paramento aguas abajo, que será de lluvia. Con lo cual, ¿qué quiere decir? que a igualdad de factores, cuando hay un ataque sulfático interno, tendremos mayor expansión en el paramento de aguas ab abajo que en el de aguas arriba. Con lo cual, la presa se nos va a mover en contra de lo que el sentido común nos diría del empuje hidrostático, es decir, hacia aguas arriba. ¿vale? Eh, aquí vemos, por ejemplo, en esas rocas que son esas lajas. De eh, pirrotina en este caso, ¿vale? Que son los que se, se nos oxidan. Y aquí, en estas de abajo, eh, que es eh, un ensayos es con fenatalina, para que veamos que en la interacción entre el árido y el, y el, y el cemento, la el pasta de cemento, se ha cambiado el pH por la reacción secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que es importante darse cuenta es que en general, todos estos modelos siguen una ley eh, exponencial de cuatro parámetros. En el fondo, empiezan lento eh, y además si tiene poro se va amortiguando, pero después empieza a, a, a expansionar cuando ya está todo confinado, empieza a empujar, pero llega un momento que se llegan a estabilizar estos fenómenos. Porque el agua que puede entrar desde fuera, eh, como va perdiendo oxígeno, no llega a atacar. A 7 a metros del, del paramento aguas abajo, prácticamente, ¿vale? Si no tiene otra fuente donde le entre oxígeno eh, al agua. ¿vale? Luego son reacciones lo que eh, quiero transmitir. La idea que se nos debe quedar es como una S que empieza lenta, se acelera y, eh, y se amortigua o llega como una especie de asíntota. ¿vale? Otro aspecto que es importante eh, remarcar a ese nivel es el tamaño. ¿Quién tiene más importancia? Fijémonos que cuando estás machacando áridos, eh, la, la, las lajas que veíamos de perrotina me romperán por ahí más rápidamente que por la zona más compacta. ¿Vale? Con lo cual, si vas soltando perrotina en el machaqueo, se va oxidando y, como vemos aquí en, en estos sacos, las arenas prácticamente no tienen. Eh, manchas porque el, el, el óxido se ha, se ha ido mientras que en las otras las manchas aquí con el árido grueso ya ves que eh, las manchas son muy importantes luego lo que nos tiene que preocupar no es tanto la arena sino el árido grueso vale y otro aspecto es ¿quién es más agresivo dentro de los... Eh, compuestos de hierro, la pirita o la pirrotina. Pues eh, la pirrotina viene en lajas, mientras que la pirita viene en, en, en cubos, con lo cual la relación superficie-volumen es mucho mayor en la pirrotina que en la pirita. Y en consecuencia, en general, eso da lugar a que la expansión sea mayor en pirrotina que en pirita. ¿Vale? Con lo cual... Fijémonos que teniendo unas ideas claras ya eh, podemos tener una, una composición bastante importante de, eh, de, de por dónde van los tiros. ¿sí? Ahora, la idea aquí es, todo eso se puede llegar a modelizar y poder determinar cuál es la expansión máxima que como veis, y, y antes veíamos una separación de centímetros. Una separación, una deformación unitaria de 4 milímetros metro, que es muy importante, porque eh, en la retracción pues, podemos hablar de 0,35 milímetros metro. Y aquí estamos hablando de, 0, de 4 milímetros metro, o 10 veces superior prácticamente. Y eso eh, fisura sí o sí. ¿Mm? Esto es lo que decíamos: que eh, claro, una sección plana se tiene que mantener plana. Pero como las deformaciones son diferentes en paramento aguas abajo que en paramento aguas arriba, lo que aparecen es unas tensiones internas autoequilibradas que, para que la sección se mantenga plana. Y ojo a ese tema, porque si hay equipos, como vamos a ver ahora en la siguiente o en otras, eh, que pasen por el cuerpo de la presa, por ejemplo, una galería próxima a paramento aguas abajo, o por ejemplo una tubería que pase de un destribo a otro, pues nos puede dar lugar a tens esas tensiones a fisuras, ¿vale? Eh, que es importante darse cuenta. Entonces, visto esto, vamos a ver qué efectos estructurales podemos ver. Eh, démonos cuenta que aquí eh, hay desniveles de, eh, de un bloque respecto a otro en función de la inercia que tiene o la rigidez que tiene el bloque. Vemos aquí, fijémonos esta que tengo aquí abajo, que es un carril de un puente grúa que había en Coronación, que llega a romper totalmente el carril, ¿vale? Eso no era una junta, eso es una rotura eh, a ese nivel. Vemos en esta otra la deformación que hay en las barandillas por los diferentes movimientos, en esta presa en concreto. Se mueve hacia aguas arriba, es una presa de unos 30 metros, y se mueve aguas arriba unos 20 centímetros, que se ve perfectamente desde, desde los estribos. Y eh, veamos aquí, eh, que es, es una muestra que eh, inicialmente no, había, no pusieron bases de medidas, lo pusieron a los 120 meses, en definitiva 10 años después, y Fijémonos eh, una cosa que es interesante, ver cómo son los movimientos de colimación en este caso, de los distintos bloques, démonos cuenta que como cada bloque, en este caso son bloques separados, son unas ménsulas en el fondo, pues en función de la, de, de la altura que tenga, la, a, los movimientos serán mayores o menores. Pero lo bueno es que, poniendo ese parámetro, eh, los modelos que se pueden hacer se ajustan muy bien. A lo medido. Y el, esto te da una predicción: si tú mides en este momento y sabes la trayectoria, pues puedes predecir cuánto le falta de expandirse, si va a crear problemas o no. De, en definitiva, son funciones básicas para la, la predicción. Esta es otra uh, que es interesante y ver que en general los ataques sulfáticos internos son. Cinéticas mucho más rápidas, mucho más rápidas y en general de valor absoluto mayores, mientras que las alcaliáridos son más lentas y suelen ser, también pueden ser altas, pero también suelen ser algo menores. Y este es un ejemplo eh, muy bueno que ilustra, ilustra la combinación de ambas. Estos son los, eh, los cristales de la trijita, las agujas que se forman, y después veis, hay gel de reacciones alcalinarias, es decir, se nos pueden producir de los dos tipos y como una viene después de la otra. ¿vale? Eh, en este caso, eh, fijémonos, pertenece a la tesis de André Campos, que es eh, un, un profesor de, de la universidad en Brasil que hizo la tesis con nuestro en nuestro entorno. Yo, antes que Milene ha citado, este, eh, tengo que decir que he dirigido a más de 15 brasileños la tesis, con lo cual me conozco bien el carácter y la seriedad con la que siempre se han trabajado. Pero este es otro ejemplo de que en esta ocasión, fijémonos que esa presa estaba construida, que 480 meses después, es decir, 40 años después, pues ponen los sistemas de medida. Como era de la presa A que decíamos antes, de la misma formación y teníamos el, toda la tendencia de la formación eh, en, de las otras presas, simplemente poner el origen, la superposición de pasado no sé cuántos años como la tendencia, ya veis que se ajusta muy bien. Y esta es la función exponencial que decíamos antes que da muy buenos resultados. ¿Mm? Los daños pueden ser fisuras, eh, grietas, porque estamos hablando de, puedes meter ahí los dedos tranquilamente, ¿vale? En vertical o en horizontal, ya veis, que eh, aparecen a medida eh, que va bajando. Me aparece menos. ¿Por qué? Porque en las zonas que no hay cargas, acciones exteriores, no hay nada que lo confine, pero si tú le das un confinamiento por acciones exteriores, cierra esas fisuras. Este es el caso que os decía, esto es una presa en Suiza, donde al situar la galería en la zona más bien ex externa eh, de Paramento Aguas Abajo, tienen una fisura importante, como vemos ahí, que la tienen muy bien instrumentada. Eh, ¿Por qué? Por esas tensiones internas autoequilibradas que decíamos antes. Y si por aquí en vez de ser una galería es una, un, un tubo... Eh, pues puede pasar lo mismo. Esta, eh, lo que quiere representar de fisuras estructurales, empresas, a veces es no fácil ver fisuras de torsión. Eh, yo he tenido la suerte de encontrármelas en dos ocasiones. Y esta es una de ellas, una presa gravedad arco en este caso, donde en vez de aparecer aquí la fisura eh, según el, un eje eh, en coronación, que sería la, porque es la sección de menos espesor sería eh, la típica de retracción que hay en coronación, como veis son oblicuas que son fruto de esa torsión Me... después eh, explicaré un poco más pero lo que es importante ver eh, esa situación y el otro es que decía los órganos de desagüe, ya veis que aquí está en un, en, eh, en, en, la, en la zona con, eh, con puertas eh, y aquí otra de compuertas y veis que están arreglando. ¿Por qué? Porque si los estribos donde apoya las compuertas eh, se expanden, cierran el espacio para las compuertas y en consecuencia puede tener problemas y problemas de seguridad. Con lo cual, este es un problema. Eh, cuando haya compuertas, mirad siempre eh, de, de, de corregir esa disfunción y una forma que puede ser es eh, recortar un poco la parte metálica eh, y poner un elemento de estanqueidad para que no perder agua claramente pero añadidos con material flexible vale eh, la otra situación es cómo, antes de pasar claro ahora están eh, los elementos de, de finitos y los programas no lineales y tal está muy extendido pero claro mm, Decíamos antes del médico generalista, yo creo que es bueno el hacer modelos simples eh, antes de meterse a modelos complejos que son necesarios, pero no, nece no siempre. Esto es una presa de contrafuertes eh, con vacía. Aquí está vacío interior, o sea, es visitable toda esta zona y prácticamente se comporta como si fuesen dos grandes bielas. Vale, pues. A lo mejor un simple modelo de este tipo, en función de la rigidez que tenga cada una de las modelas que quieras representar, te da eh, con las acciones que vayas a poner cuál es el movimiento. Eh, y, y lo mismo que haces esto, lo haces en función de la inercia, que ya os he, he citado antes otro artículo. Pues ahí ves que si el movimiento me, del, que tiene es función de la rigidez que tiene cada uno de los bloques, eh, y están muy próximos, es que es un problema generalizado, no es un problema local. Es un problema generalizado, lo cual eh, yo creo que es interesante tenerlo presente. Por otro lado, cuando lleguemos a modelos complejos, es hacerlo en 2D o en 3D. Eh, cada uno tendrá su tendencia. Y hacerlo lineal, no lineal, y poner elementos juntas con qué características. Evidentemente, cada, cada caso, o una presa de gravedad, a lo mejor lo puedes estudiar tranquilamente en, en 2D, en una presa, arco, bóveda o, o de tipo similar, pues eh, eh, quizá convenga hacerlo en 3D, ¿vale? Pero que no hay receta única, siempre eh, modelizando el terreno de, de forma bastante amplia para eh, no tener eh, problemas en la modelización, ¿vale? Y a, también podemos hacer esa modelización a nivel mesoestructural. Y ahí tenéis eh, eh, dos artículos también, en los cuales, fijémonos, se llega a modelizar el árido, ay, perdona, eh, el árido eh, que tenemos aquí, eh, la eh, interfase, las juntas y la pasta de cemento. Y entonces, mm, se, eso da lugar a unas expansiones, cuando pones las acciones, y, y te muestra eh, cómo puede ser la fisuración y te muestra una fisuración enramada. Si tiene un punto débil, pues te mostrará un poco el camino preferente y si no, pues tendremos, como tenemos ahí, fisuras más pequeñas. Una cosa que es interesante eh, tener presente es eh, que el, el, el módulo de Young eh, o las propiedades mm, puede bajar en función de cuál es el porcentaje de expansión, como vemos ahí, vale tanto la resistencia a tracción como el otro. Pero como hay un efecto eh, de engranamiento, no baja tanto como podríamos pensar. No creáis que eh, de pronto, si tenemos expansiones, ya no tenemos módulo o la resistencia ha bajado de forma significativa. Baja, como veis ahí pero tiene una cierta incidencia. Aquí es recalcar y veis que lo que se modela, aquí podría ser una junta de hormigonado o una fisura de tal, ya veis que se parece mucho lo que es el modelo con lo que es la, la, la realidad. Ese es un tajamar de una presa, aquí tiene la barandilla, ese es el tajamar y veis que el tipo de fisuración es muy similar a la que los modelos eh, presentan. En laboratorio, evidentemente, hay que eh, muestras, campaña experimental. Eh, hay que mirar, evidentemente, de todo, pero aquí yo lo que insistiría mucho es que la experiencia... hay eh, eh, perdonad. Eh, ¿Cómo salgo de aquí? Que la experiencia del, eh, del operador y el analista es fundamental. ¿Me, ¿Vale? Y esta también para que, eh, acostumbrar el ojo es ver eh, cómo mm, aquí tenemos geles de al, eh, reacción alcaliárido, que es como un cuarteado de un terreno seco que pierde agua, por decirlo de alguna forma, las agujas eh, de trijita, esto es una pirita. Eh, y aquí tenéis el trijita más reacción eh, alcalíánica, ¿vale? Donde tenéis eh, las agujas y el, el gel. ¿Qué efectos en distintas presas? Miremos en esta, eh, que es una que antes he citado, ya veis que aparecen fisuras. Antes hemos visto algunos, algunos pozos, este de aquí en concreto, donde aparecían grietas también, y veis que se ve perfectamente. Si trazo una recta desde aquí hasta el otro estribo, se ve que hay una deformada. Y daros cuenta que aquí, en el estribo de la margen derecha y este en el estribo de la margen izquierda, aparece, hay unas fisuras, ¿vale? Unas fisuras oblicuas que son fruto, como intento representar en, en esta figura, de como si fuese las, esto, las hojas de un libro y que. El empuje del terreno abre eh, y, y el empuje, teóricamente la expansión sería la misma. Lo que pasa es que aquí no está confinado y aquí está confinado por la presa, con lo cual no puede eh, expandir libremente. Mientras que aquí sí. Y entonces lo que hace es, al, al abrir las hojas del libro, eh, aparecen estas fisuras que veíamos antes, y en función del porcentaje de expansión que pongas, pues van eh, progresando como veíamos en el, en el caso anterior, ¿vale? Esta también es muy llamativa para ver que es prácticamente el mismo pozo eh, 20 años después, prácticamente. ¿Mm? Eh, en 1900, en coronación, en 93 teníais 18 milímetros, en horizontal 82 milímetros, mientras que en el 2011, daros cuenta, es 95 milímetros eh, aguas arriba y 225, es decir, 22 centímetros en una presa de unos 30 metros de altura. Eh, bien, entonces, si, para simular esto hay que hacer eh, planteamientos eh, de juntas lineales, juntas no lineales. Evidentemente, siempre como veis ahí, es más preciso si tenéis que hacer eh, eh, modelos de juntas no lineales. ¿vale? Esta es otra presa que, con un problema diferente que eh, en un momento eh, también tenéis ahí una eh, referencia. Es una presa muy grande que hay en, en el Ebro eh, y mm, eh, tenía un comportamiento de este tipo. Fijémonos que hay, eh, hay datos de 30 años y eh, fijémonos que en principio... Corresponde al bloque 13-14 en esta zona, una, unos movimientos muy grandes, mientras que el otro pues tiene movimientos, pero no son tan llamativos. Eh, esto se imputó eh, claramente a, a, a un entumecimiento del hormigón, pero oh, no, es, no es tal, y ya veis aquí eh, equipos de desplazamiento de medidas o, o, o barandillas. Cuál es el desnivel entre un bloque y otro. Eh, es, también en este caso, eh, la razón de ser no era esta, sino que era un elemento muy masivo. Eh, el bloque 13-14, fijémonos que mientras nosotros, en, en la distancia entre ellos, pues es una convencional de 16 metros, aquí en esta zona van la, las, 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 galerías, las, las tomas para las turbinas. Y es un bloque muy, muy masivo. Entonces tiene unos problemas térmicos importantes, que eso dio lugar a una serie de fisuras que ahora vamos a ver. Fijémonos que aquí es eh, los problemas, los, la colimación a distinta cota, a distinta cota, eh, este es el 122, a 100, a 81 y a 51. Aquí abajo prácticamente, porque tiene la acción del peso propio. No, no, no se mueve mientras que en coronación, como veis, se movió y la estabilización que hemos dicho anteriormente. ¿Qué pasó aquí? Pues cuando se dan cuenta, de, eh, sobre todo se dan cuenta aquí, paseando por esta galería, que eh, oían hasta cuando estaba no, en mare, no llena la presa, que el aire entraba por estas, por estas fisuras, eh, por temas fundamentalmente term, de, de esa acción térmica importante, pues ¿qué pasó? Que las inyectaron, lógicamente, porque además tenían miedo en, o, o, lógico eh, de que no hubiese un deslizamiento de, 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 por la supresión que se podría dar aquí de, de esa parte superior, una rotura parcial. Entonces, claro, si rellenas esta zona, pues... La parte de arriba ya se va a convertir como un sólido rígido, como tenéis ahí, y, el movimiento, y lo que haya rellenado aquí, como tiene bastante brazo, desde este punto a este punto hay bastante brazo, pues se va a reflejar en movimientos importantes aquí. ¿Vale? Eh, esa idea hay que tenerla presente. Entonces, aquí, con esa simple hipótesis, jugando eh, con des qué desplazamientos verticales y horizontales. En, 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 en tres situaciones se llega a movimientos que explicaban por qué esas razones térmicas eh, de primera etapa pudieron influir en, en esas fisuras y, consecuentemente, ver la otra situación. Miremos aquí en esta misma presa que, eh, claro, aquí tiene las compuertas para las tomas y lo que. Eh, es muy masivo, no son estos pilares que son estos pilares de aquí. Lo que es muy masivo es el cuerpo de la presa. Entonces, si este punto sube, lo que está tirado, si este punto sube, que es la, la, la parte de la presa, si el, el que estoy apuntando ahora sube, pues, y el otro se mantiene fijo en la parte inferior, lo que hace es eh, separar esto y crear fisuras oblicuas como se reflejan. En, en, todas, en todas ellas, ¿ves? Esta parte más húmeda es esta parte más húmeda y en todas eh, eh, este bloque aparece, ¿vale? Eh, también tiene algunos pequeños problemas que han aparecido posteriormente, como veis ahí, en los, en los mur, muros del aliviadero y en el cuerpo de presa en cotas inferiores, algunas reacciones lentas eh, ya veis ahí eh, agujas de trejita esto son modelos que explican nuevamente frente al lineal o no lineal, siempre será más preciso el no lineal claramente, ¿vale? Respecto, eh, con, eh, y te a, permite acotar cuál es la expansión, eh, lo cual es importante porque puedes hacer con ello predicciones respecto a lo medido, que como veis es muy importante. Para ir acabando, esta es la... Uh, otra presa que es un arco gravedad eh, en el cual aquí vemos que no era un problema generalizado, me lo, por tiempo, quiero acabar en tiempo, es las torsiones que se generaban porque había estos bloques y miramos aquí un hormigón sano de, de, de la cantera 2 y un hormigón con problemas de la cantera 1. Aquí vemos dónde estaban los problemas. vale y esta foto que hay aquí es muy buena porque aquí está el, el hormigón sano y aquí el, el de primera fase. Y ya ves que hay diferencias relevantes, igual que en, esta, en este bloque. ¿vale? Eh, modelos eh, 3D para esta situación, simulación de las torsiones que refleja perfectamente y para, eh, para acabar, yo creo que es importante es... Cuando en cuestión de método, visita las presas y entornos, sistemas complementarios de nivelaciones, colimaciones, tener en cuenta toda la eh, información que se tenga, eh, los térmicos hay que tenerlos presente, ver de relacionar todo con las alturas de los perfiles, utilizar inicialmente modelos simples, no hace falta matar pulgas a cañonazos los estudios eh, complementarios de microscopía y eh, la importancia relativa de los ensayos mecánicos, porque hemos visto que las resistencias y los módulos bajan, pero no tanto. Por último, eh, hay que tener una visión global e insistir en el tema y técnicas complementarias. Es ver cómo, eh, que el ASI, que es una reacción que me consta que hay en Brasil también, tenerla presente, porque la literatura técnica se centra mucho más en el y árido, ver que se pueden producir efectos locales y estructurales, no intervenir sin diagnosticar, y la presa es el mejor laboratorio, eso lo tengo clarísimo, y casos diferentes o diversos con distinta repercusión. Y gracias a todos y a ustedes por haberme escuchado. Eh... Sí. Muitas graças, professor Antônio Aguado. Se foi uma charla bastante produtiva. Nós tenemos... Uh, eu penso que duas questões para para fazer, professor Melene, podes conduzir. Vale, bueno. professor, uma pergunta de uma estudante. Eh, que software se geram os modelos, los que apresentado? Eh, el, para, las, eh, las pre, para los modelos 2-3D eh, o tal, los típicos que puede haber eh, el ANSYS o cualquiera de estos son los programas eh, más extendidos a nivel mundial. Vale, vale. Bueno, muchas gracias. Y hay una otra pregunta más: eh, sería ¿cómo emular en laboratorio la cinética de las dos reacciones? cómo emula, eh, simular. Sí, yo creo que eso. ¿Cómo simular en el laboratorio la selección de las dos reacciones? Sí, eh, hace los. No que, el, 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 eh, eh, fijémonos que nosotros lo que eh, incluso como habéis visto, eh, es, obtuvimos sacas para ob eh, intentar uh, simular el, el del hormigón inicial. Pero no es tanto la estrategia de eh, reproducir ese hormigón y, y verificar los ensayos, sino partiendo de todo lo de la documentación y todos los trabajos o testigos que podamos sacar, intentar predecir, eh, es decir, en base a, a modelos ya veis eh, simples eh, de, de, de correlacionar lo medido a nivel macro con lo que se produce a nivel micro porque es, la presa es el, el sitio donde, porque hay poca armadura, por decirlo de alguna forma, y es todo mucho más hormigón en masa, eh, y entonces es más trabajar sobre eso que no entrar en el, en el laboratorio, entramos para determinar si el, el compuesto es A o el compuesto B, pero no tanto para reproducir a, eh, lo mismo. Bueno, profesor, hay también. No. Bueno, sigue. ¿Puedo? Uh, nosotros tenemos una última cuestión, que es sobre si hay previsión de las normativas sobre los ensayos acelerados para reacciones de álcool agregado. Eh, mira, en, en ese tema, y que no soy el especialista, hay un debate eh, importante, eh, por lo menos lo que yo observo aquí en España. Eh, hay, además, como dos corrientes diferentes. Y, y en, en definitiva... Eh, yo sería eh, prudente o, o me acojo a una normativa internacional eh, de la stm eh, de rilem eh, algo por el estilo pero podemos encontrarnos opiniones contrapuestas a ese nivel y, y por eso diría que, que sería cauto ¿Mm? eh, en brasil entiendo que tiene que haber también normativa al respecto ¿eh? sobre todo el del alcalde árido, no sé tanto del ataque sulfático interno. Muy bien. Muchas gracias, profesor, por, por lo momento, por su tiempo. Nosotros somos. Uh, tenemos una gran suerte de tener a usted aquí hoy con nosotros y nos vemos. Profesor Emelene. Muchas gracias, Saludos. Vale. vale. Adiós. Vale. Adiós.